En Perú, más de 1,5 millón de personas tienen un tipo de discapacidad. El 15% solo tienen un empleo y el 68% no van a un colegio. En Uniendo Sonrisas creemos que mientras la sociedad siga percibiendo a la discapacidad como sinónimo de limitación, se mantienen los prejuicios y por ende la falta de oportunidades, creyendo que una convivencia en diversidad no es posible. Pero nosotros demostramos que sí lo es. Somos una asociación que promueve la inclusión de personas con habilidades diferentes en la sociedad, siendo nuestro principal campo de acción el ámbito educativo. Lo que vamos a hacer es hacer una línea en medio, separando la hoja en dos columnas. Trabajamos con niños de colegios públicos a través de talleres que, bajo una metodología vivencial y lúdica, promueven valores y actitudes positivas hacia la discapacidad. Paralelamente, creamos espacios de convivencia inclusiva donde juntamos a los chicos del colegio con personas con discapacidad para que tengan la oportunidad de convivir en diversidad. Hasta la fecha hemos llegado a más de 1,000 personas entre chicos con y sin discapacidad, así como a sus familias. Los niños desarrollan valores como la tolerancia, la empatía, relacionándose espontáneamente con personas con discapacidad, además de mejorar sus relaciones en el aula. Las personas con habilidades diferentes se sienten capaces de convivir con las demás personas, se sienten parte del grupo, elevan su autoestima y autoconfianza. Finalmente, las familias informan y sensibilizan, eliminando también poco a poco sus prejuicios. Soy un padre de un niño con discapacidad intelectual y he vivido muy de cerca los prejuicios de la sociedad. Por otro lado, mi hijo creció con mi sobrino, quien es su primo, quien no tiene discapacidad. Y esa convivencia ha sido muy bonita, ha sido maravillosa porque ellos no ven barreras, no ven diferencias. Esa convivencia tan natural es la que queremos transmitir a la sociedad. Todos los niños tienen derecho a conocer, a compartir y a convivir en diversidad, a crecer sin prejuicios y a saber que la discapacidad no es sinónimo de limitación. Con este tipo de actividades y talleres se puede ver bastante el cambio, en el sentido de que los niños dejan de ver las discapacidades de las personas y empiezan a ver las cosas positivas. Se genera un entorno de cariño y respeto y bastante empatía, donde las personas y los niños en general se dan cuenta de que todos tenemos nuestras propias limitaciones y nuestros propios talentos y habilidades. Todos somos iguales, aunque tengan algunas diferencias que casi no se notan, son agradables porque todos somos lo mismo. También ellos aman, sonríen, quieren, y yo, como niño sonrisas, agradezco que así sean las personas. Gracias a tu ayuda podremos llevar esos talleres a más colegios. Y de esta manera estaremos construyendo juntos una sociedad sin barreras, más tolerante y más inclusiva. ¡Sé parte del cambio!